Bienvenidos a Kairos Producciones y Vulcano 77, Seguimiento Volcánico, Sísmico, CenaPred, SasMec.net Mapa, Servicio Sismológico Nacional, WECAMSDEMÉXICO.COM Popocan Live, Tercer Milenio, seguimos, Kairos Producciones y Vulcano 77. Suscríbete, comenta, Suscríbete, comparte, comenta comparte, comparte todos los testimonios de diferentes, testimonios de diferentes usuarios, usuarios que, son testigos que son testigos de este evento, de este evento único, único en, México, en México. Síguenos en Kairos Producciones en Canal 77, aquí en youtube.com. en youtube.com Grábalo mi gente, te lo advertí, te dije grábalo vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo cambiar dos baterías a los teclados porque ya se nos acabaron las baterías, eh ¿Qué te dije, mi amigo? Grábalo, te dije, ya no busques señales, ya no busques señales, que las señales solitas llegan. En la mañana estuvieron reportando y reportando y reportando nubes sísmicas en México, en la Ciudad de México, nubes sísmicas, ya no busques, ya no busques señales, te lo dije. Te lo dije, ya no busques señales, solitas llegan. Lo que hay que estar es estar listos, mi gente. ¿Y qué te crees? ¿Qué te crees? También se cumple lo que te dije que TikTok nos iba a censurar el video de la Antípoda para México. Eh? Déjame un segundito. TikTok nos censura el video que subimos de Antípoda para México. ¿Sí o no te lo advertí? Te dije, comparte, dale like, haz captura de pantalla, porque TikTok. Censura la prevención. Y mira, nada más se empiezan a hacer virales a través de las redes sociales impresionantes imágenes del perremo. ¿Dónde crees que aparece el perremo? Bueno, ahorita te lo voy a decir porque este perremo pone en alerta a América, el anillo del fuego de América. Hasta este momento, hace rato pegó un terremoto 6.6 nuevamente en Papúa Nueva Guinea. Y llegó el registro a dónde creen a la Ciudad de México. Sí, llegó el registro de un terremoto 6.6 procedente de Papua Nueva Guinea que ya lo ajustaron a 6.5, pero no pasa nada. Tomando en cuenta estas bases de datos, hasta el momento oficialmente en la página de la U.S.G.S. hay 40 terremotos entre 6.6 y 7.8. Que es el de Turquía, el pasado febrero del 2023, y solamente de esos 47 son para América: Alaska, Chile, Argentina, Ecuador, Antigua Barbuda. Solamente esos cinco países en este 2023 han tenido un terremoto mayor a 6.6. Atentos porque la energía de los terremotos mayores a 6.6 viene de este lado del anillo del fuego, aunque el último fue el de Chile el 31 de octubre del 2023. Y los últimos terremotos que han venido hasta este momento en todo noviembre han sido allá en la zona de Papúa, Filipinas, Banda Sea y demás. O sea que la energía viene para acá. En los próximos días, en las próximas semanas ¿Qué te digo? Mira, tenemos harta información. Ahí están las impresionantes imágenes del perremo. Yo ya te dije, si el perremo nos avisara de terremoto 5, de terremoto 6 y de terremoto 7, el perremo lo veríamos cada 24 horas, cada 48 horas y cada 10 días, mi gente. Y no es así. Y no es así. El perremo lo agarran. Uf, ¿Qué te digo? Ya tenía rato que no anunciábamos la aparición del perremo Ahorita te digo dónde, dónde dicen las redes sociales donde apareció este terremoto que se aproxima. Que el perremo nos anuncia. Por supuesto que sí. Bueno, quiero irme primeramente a esto, mi gente. Te dije, grábalo. Te dije, grábalo. Ya te dije que a TikTok no le interesa. La prevención a TikTok le interesa la porquería, la basura, que lamentablemente muchos consumimos. Muchos consumimos, eso es lo que le interesa a TikTok. Mira nada más, te dije, grábalo. Son las 19.52 de este lunes 27 de noviembre del 2023. Quiero que cheques esto que a continuación tengo. Fíjate nada más. Acabo de subir este pequeño clip donde te dije, TikTok va a subir. El video que subimos y lo va a censurar. Aquí está, mira, incumplimiento de las normas de comunidad. Aquí está el video que subí, yo creo que fue ayer en la madrugada, si no mal recuerdo, en la noche. Hoy en la madrugada, ya ni recuerdo. Pero fíjate, aquí subí el video de la antípoda para México. Y te dije una antípoda directa para México, 35 terremotos nos han respaldado. ¿Y qué crees que dice que TikTok? Que estamos violando, que estamos incumpliendo las normas de comunidad. O sea, es lo que te digo: es la inteligencia artificial que está al mando de estas comunidades. Y por supuesto, la inteligencia artificial no se va a poner a buscar si Cairo sí está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Simplemente eso, para ellos dicen: no es cierto, esto es mentira. No es cierto. Y aquí nosotros llevamos cinco años comprobando lo que hemos advertido en terremotos 5, 6 a 7, 7 en México, cinco años. Imagínate. Y TikTok te dice en solamente un video que no es cierto, que no es verdad. Que estamos engañando a la gente, dice TikTok. Por eso te digo, es de esencial importancia que solamente tú no seas solamente un testigo de la prevención, sino que también compartas todo esto. Hay gente que se enoja porque tengamos resultados altamente efectivos en la prevención y denuncia. Esto no solamente es de TikTok, también es de esa gente que denuncia nuestro contenido. Y no está convencida de la prevención, pero hoy ¿qué creen? Sale el perremo y nos va a dar otra vez el tiempo, la razón. Ese es el detalle por lo que estamos ahorita aquí, mi gente. Por eso te digo, síguenos aquí en YouTube. Síguenos en YouTube porque en YouTube no nos censuran tan drásticamente como TikTok. Por eso te digo, atentos a nuestras redes sociales. Ahí está lo que yo les dije. Me canso, ganso que TikTok va a censurar este video porque lleva contenido altamente preventivo. Y los 35 terremotos. Que hemos pronosticado, nos respaldan. No nos respalda TikTok, ¿eh? por eso yo te estoy evidenciando esto que está aconteciendo en TikTok. No podemos hacer ningún reporte tan específico en TikTok, porque inmediatamente encuentra cualquier palabrita, cualquier cosa y nos censura el contenido de prevención. Sin embargo, pues no nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir subiendo información, información y no importa que nos tiren nuestra cuenta. Ahí vamos a dar la pelea de la prevención. Y nos damos cuenta inmediatamente que a ellos no les interesa la prevención. La prevención. Les interesa la perversión. Ese es, ese es el dato. Pero pues no pasa nada. Como yo les dije, lo que estamos hablando se está cumpliendo. Bueno, ahí está. Ahí está lo que está ocurriendo con TikTok. Por eso le, eh, acabo de subir una captura de pantallita. Acabo de subir este pequeño video. Y ya le puse ahí. Busca nuestros en vivos, ve, ve lo que tenemos que hacer. Unas pequeñas fotitos sin dar detalles, sin dar grandes detalles, solamente unas fotitos. Busca nuestros reportes en vivo en YouTube porque TikTok los censura cuando enviamos prevención y le, le añadimos la portadita que estamos ahorita, ¿no? De, de qué, mi gente, alerta América. Aparece el terremoto. 40 terremotos 66 a 7-8 en el mundo, y solamente de estos, 7 son en América. Ciudad de México, así llegó el registro del terremoto 66 desde Papúa. Esta tarde, mi gente. No quieren que hablemos de la prevención. Nos queda clarísimo. Pero bueno, no pasa nada. Les digo que allá tenemos mucho que ganar y poco que perder. Bueno, ¿qué te digo? Ahora sí vámonos a lo que tenemos de este lado. Déjame un segundito. Vámonos al reporte. Ya tenemos acá. ¿Qué te digo, mi gente? 19 horas con 57 minutos. Vean, la tarde de hoy. Vean un terremoto Papúa Nueva Guinea. Aquí ya están en, en la USGS 6.5, mi gente. Pero si le das al pequeño icono del tsunami, porque ese terremoto generó una prealerta de tsunami. Le das clic. En el icono del tsunami te dice que hubo una amenaza, un aviso, una vigilancia de tsunami en el primer instante. Porque el terremoto era de 6.6 a la potencia caído 7, claramente. Esto claramente era un terremoto 7, mi gente. Pero bueno, vamos a ser prudentes, ¿no? Fíjate este terremoto, 27 de noviembre del 2023 a las 15.46.50. y tiempo de México. Y aquí, en los primeros segundos, se generaba una prealerta de tsunami que después cuando se monitorea y ya no hay peligro, ya no hay aviso, ya no hay amenaza, ya no hay vigilancia, se retira, ¿no? Pero aquí está la magnitud. 6.6. Y aunque le bajaron un pequeño puntito, aquí ya aparece en 6.5, mi gente. ¿Y qué te crees? Sí llegó a la Ciudad de México. Aquí tenemos la Station Monitor, el componente vertical de la UNAM México. ¿Cómo llegaba? Más o menos a las ¿qué serán aquí? Ahorita te digo el tiempo exacto. A la distancia que tenemos, 12.945 kilómetros. La distancia entre Papúa y la Ciudad de México. ¿Qué creen? Están los animalitos súper inquietos en el volcán Popocatépetl. Déjame un segundito, voy a subirle ahí. Desde la tarde los animalitos están súper inquietos en el Popocatépetl. Ya no me dio tiempo de iniciar ahorita eh, la transmisión tempranito. Pero desde hace ratito están los aullidos en el Popocatépetl. Eh? Déjeme un segundito acá, vamos a ver dónde le pongo. Ok, atentos. Dos sismos en el Popocatépetl 32 y 30 hoy en la madrugada también. ¿eh? Hay que estar atentos. El Popocatépetl está tramando algo con los redes spray que aparecieron y ahora tenemos la actualización del servicio sismológico nacional. Bueno, ahorita nos vamos. Nada más déjenme checo si es actualización o es un sismo que nos reporta. Sí, hasta el momento creo que es actualización. Esa actualización lo que nos manda el Servicio Sismológico Nacional. Ok. Atentos porque los animalitos en el volcán Popocatépetl están súper inquietos. Déjame, déjame regreso ahorita. Acá voy a poner otra, otra portada del Popocatépetl, deme un segundito. Esta que está en grande, le vamos a regresar unos momentitos. Y escuchen. Déjenme ver. Déjeme a ver si me acuerdo a qué horas eran. Déjenme, le regreso tantito. Le voy a regresar acá. A ver si logro detectar. Ahorita se acaban de escuchar. Pero. Déjeme un segundito. Por acá los voy a encontrar. Todavía estaba de día, ¿eh? Déjeme un segundito. Voy, voy en busca de los aullidos del Popocatépetl Desde muy temprano, ¿eh? Nada más como ahora estaba entretenido en otras cosas. Ya no pude apuntar puntualmente la hora. Pero no pasa nada. Tenemos toda la madrugada para buscar los aullidos. Déjame un segundito. Voy a tardar un poquito. Acá está el otro perricísmico, listo. Déjame un segundito. Híjole. Espérenme. Ahora sí que le voy a atinar como el Borolas, ¿no? A lo que dé. Por aquí me los debo de encontrar. No estoy. Espérenme. Híjole, está complicadito, ¿eh? Aquí están. Escuchen, 18-29. Ya los encontré. Escuchen aquí. Ahí vienen a las 18-29. Esta cámara de aquí arribita está en vivo, ¿eh? A ver, vamos a poner ahí atención, aunque ahorita se siguen escuchando poquito después. Cierro micrófono. Bueno, ahí está, ¿no? Se escuchan a lo lejos. Vamos a seguir rastreando estos sonidos. A ver si logro encontrar donde se escuchen más fuerte. Vamos a ver si tengo suerte de ese lado. Desde las cinco, más o menos, ¿eh? Ahí se escuchaban a lo lejos. Vamos a ver si no es muy tardado rastrear una hora. Ahí ya los escuchamos, pero quiero escucharlos más de cerquita, ¿no? Debe un segundito. Contra esto, contra esto luchamos, pero son parte del contenido. Va, vámonos. Vamos a ver. Con que los encuentre una vez fuertes, con eso ya nos basta. Aunque ya está ahí listo, eh. A las dieciocho treinta, dieciocho veintinueve. Según yo iba a empezar a las 19.30, pero aquí, aquí miren, 19.07. Déjenme silencio el micrófono. Bueno, bueno, ahí están los animalitos inquietitos desde hace rato. Déjenme un segundito acá. Ok, tengo el SATMEX vigilando en segundo plano. Ok, ya quito el Popocatépetl ahorita. ¿Qué les digo, mi gente? Ahí están los animalitos inquietos en el volcán desde muy temprano y creo que desde ayer. ¿eh? Ok, recuerden que estamos en luna llena. La famosa luna del castor. Acuérdense que casi de repente coincide el perigeo con la luna llena. Recuerden que estamos en luna llena y perigeo. Ok, ya tenemos aquí en vivo. Déjenme, pongo el micrófono del de Tlamacas ya en vivo. Ahí están los animalitos desde muy temprano. <coughs> los estoy escuchando inquietos. Bueno, ok. Entonces aquí está el terremoto 6.6 en Papúa, Nueva Guinea ajustado a 6, 5, pues realmente lo ajustan un pelín, un pequeño, un pequeño pasito hacia atrás, pero son datos altamente efectivos, ¿no? Ahora, escucha, ¿dónde crees que salió el perremo? El perremo salió en República Dominicana. Dicen que es Montecristi, no sé quién sea de República Dominicana. Vamos a ver dónde está Montecristi, Boca de Yuma, Boca Chica, bueno, espérenme, acá estaba en República Dominicana, ¿no? Acá. Vamos a ver si encuentro Montecristi. Aunque me, me es más fácil ahorita buscarlo acá de este lado por um, este, la zona de, de YouTube por el mapa, ¿no? Pedro de Marcoris. A ver, vamos a ver. Montecristi. Dicen las redes sociales. Cristi. República Dominicana, ¿no? Oh, vamos a ver, acá nos sale. Provincia de Montecristi en República Dominicana, miren. Vamos a ver de este lado en dónde nos sale. Vamos a ver hacia qué zona es. Acá está. San Fernando de Montecristi. Miren, nada más es hacia dónde. ¿eh? Es hacia la zona de Cuba, mi gente. Ok, ya tenemos de referencia. En teoría, Montecristi es acá, en la zona de Puerto de Plata. No, aquí está Montecristi, miren. El Morro, Pepillo, Salcedo. ¿Qué crees? En esta zona. En esta zona de Montecristi aparece el perremo, mi gente. El perremo aparece acá en la zona de Montecristi. ¿Qué te digo? Mira nada más. Aquí vamos a ver el Caribe. Aquí. Realmente en esta placa, claramente no. Aquí está Montecristi, mira, aquí. Es donde aparece el supuesto perremo. Si tú, si tú buscas en Google, perremo en República Dominicana van a salir, puf, mi gente, imágenes, ahí están, miren, ahí están las imágenes. Estas son las imágenes que se están compartiendo en las redes sociales. Estas, mi gente, esta, esta es la que están hablando, ajá, muchos, que ya hay videos, eh. si tú los buscas en TikTok, te van a salir los videos. Ok. Vamos a dejar este tantito acá. Si tú le das aquí en clip de videos, te van a salir muchos videos, ¿no? Ahí está. Algunos de archivo, pero algunos que te van a estar mostrando el perremo que salió en Montecristi, República Dominicana, hace unas horas, hace unos días. ¿Ok? Es más, vámonos, vámonos al TikTok. Mira, si tú vas al TikTok, déjame ver dónde diablos tengo aquí el TikTok. Acá ando. Acando, déjame, quito el usuario, le pongo y pones perremo. Te van a salir todas las notificaciones del perremo. Ahí está, miren. Apareció un perremo en Montecristi y la gente tiene miedo. Ta, 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 ahí está. Te van a bombardear de mucha información de los perremos, ¿no? Ahí está. Aquí, este es el, el, que, el que más se atina acá de este lado, miren. Este, miren. El apareció un pez remo te vamos a poner apareció un pez remo en Montecristi y la gente tiene una duda existencial viene terremoto te explicamos la respuesta bueno, puedes encontrar muchísimos videos en este momento en las redes sociales ¿no? ahí está el video hay unos eh, niños que agarran o jóvenes Ajá. acá está otro que agarren este perremo, vean nada más. Hay que premar grande. Ahí están. Aleluya. Ey, ¡Miren! Y aquí reo. Muchacho, cállate. ¡Qué maldito! Aguanta, sí sí mira qué está. ¡Ay, Dios mío, qué grande! ¡Epa! ¡Ajá Dios! Oh. ¿Qué les parece, mi gente? Ahí está el remo que aparece en Montecristi y República Dominicana. Como yo te lo digo, mi gente, ahí están las evidencias. Si es mentira o si es verdad, el tiempo lo decidirá. Y es que esta placa. Recuerden que el último terremoto 7.8 fue mi gente para la zona. ¿De qué? A ver si alguien se acuerda del último terremoto 7.8, un 28 de enero del 2020. Vamos a ver si alguien recuerda dónde fue ese terremoto en el Caribe, específicamente. Yo me acuerdo de la fecha bien clara. 28 de enero del 2020 ¿Quién tenía un terremoto 7.8. ¿Quién da más? Dice, muchos no se acuerdan que hicieron hace 30 minutos? ¡Ay Dios mío! Dice la señora, ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡Qué pez más grande! Dice 7.8 28 de enero del 2020. Unos dicen Cuba, no. Unos dicen Haití, no. 7.8. El de Haití fue en el 2021, el 14 de agosto, 7172 Haití. En enero 28 2020 hubo un terremoto 7.8, exactamente Jamaica, Jamaica experimentó un 7.8. Estamos hablando del Caribe. Yo te digo, mi gente, que si este terremoto nos está advirtiendo para un terremoto apocalíptico, no va a ser un terremoto 5, no va a ser un terremoto 6 y mucho menos va a ser un terremoto 7 porque estos terremotos serán continuamente tiene que ser algo igual o mayor a 7.6 El último terremoto en esta zona 78 fue el 20 perdón en el 2020 28 de enero y los últimos terremotos 7 han sido el de Antigua Barbuda este año 6.6 y el de Haití 7.2 7.1 Ahora te voy a decir algo, mi gente. Yo ya les expliqué la teoría del pez remo. Aunque muchos solamente se basan, escucha, muchos solamente se basan, ahorita y dicen, la gente en República Dominicana, y no solamente en República Dominicana, la gente debe estar alerta en todo el Caribe, en todo el Caribe, por el avistamiento de este pez remo. Para terremoto 7.6, mi gente, ¿eh? Ahora escúchame, este perremo aparece justamente cuando los volcanes de Islandia están teniendo erupción. Entonces posiblemente yo te digo que mis teorías son que este perremo haya nadado de estas zonas hacia el Caribe. Ojo, escucha, puede ser que el perremo haya emigrado de Islandia hacia el Caribe. ¿Por qué? Por la actividad de los volcanes en Islandia. ¿Tiene o no tiene sentido, mi gente? Porque según las investigaciones han dicho que cuando este perremo, que habita como a dos kilómetros o más en las profundidades, cuando se siente amenazado, huye a la superficie y es muy sensible a la actividad sísmica y volcánica. Entonces posiblemente este perremo huyó de la zona de Islandia, del Atlántico, hacia la zona del Caribe. U otro factor, que este perremo haya huido de la placa de Cocos al Caribe, mi gente. Escucha, estamos haciendo hipótesis, conjeturas. No solamente porque apareció el perremo hay que poner en alerta la zona del Caribe. Estos peces remos huyen de su hábitat natural porque se sienten amenazados, porque detectan actividad sísmica y volcánica. El tiempo nos los va a decir dónde se va a dar el próximo terremoto, 7, 6 o más. Como te digo, este pez remo no va, no va a salir por un terremoto 5, eh? ni 6 ni 7, tiene que ser 7.6. Hay que estar atentos. ¿Dónde podría ser el posible terremoto? Sí, principalmente donde salió el terremoto, directamente en el Caribe. El Caribe de estar ahorita, alerta. Pero también esta zona de Islandia, del de Atlántico, Portugal, España. Y esta zona de la Placa de Cocos, mi gente. Y aquí, ¿quién, ¿quién creen que está en la Placa de Cocos? México, mi gente. México, el Caribe y esta parte del Atlántico del Atlántico. Ahí puede ser el próximo terremoto 7.6. Vamos a ver qué dice el tiempo, ¿eh? Vamos a ver qué dice el tiempo. Ahora, ¿por qué, ¿por qué ponemos en esta noche que hay, mi gente, alerta para América por el perremo? Bueno, si tú te fijas, yo, yo aquí ya tengo el apartado de todos los terremotos. Tengo aquí apartado todos los terremotos este año 2023. ¿Sabes cuántos terremotos hay ahorita en este 2023 mayores a 6.6? Hay 40 terremotos. Este 2023 ajá, hay 40 terremotos iguales a 6.6 y el más grande que es de 7.8 en Turquía. ¿Y sabes cuántos de estos terremotos hay solamente en América? Solamente hay 7, 2 en Alaska. Te voy a decir, dos en Alaska, uno en el Caribe, Antigua Barbuda, uno en Ecuador, creo que es, déjame aquí, Chile, uno en Chile y dos en Argentina. Fíjate, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Igual a siete terremotos aquí en, en el Anillo de Fuego de América. Y acá de este lado. De, desde Marruecos hasta Nueva Zelanda pasando por Sudáfrica que este terremoto en Sudáfrica ve nada más en las Princess War 6.8 en mayo del 2023 acá suman de estos 40 33 no 33 33 terremotos de este lado del anillo del fuego digo que el océano Índico en Turquía hay uno en Tajikistán y uno en Marruecos, esos nos pertenecen al anillo del fuego, ¿no? Y hay otras poblaciones acá, bueno, aunque Sumatra está más lejos del anillo del fuego, Indonesia pertenece a esta zona de Indonesia. Pero de este lado hay 33 terremotos, mi gente. De este lado hay 33 terremotos mayores a 6-6 en los últimos 11 meses, porque ahorita ya estamos finalizando casi noviembre. 11 meses y acá tenemos solamente 7. ¿Qué decíamos el otra vez? La tendencia está monstruosa, mi gente. La tendencia está monstruosa, por eso les digo en este momento, alerta para América. ¿Quiénes son los principales países que pueden liberar un terremoto de estas magnitudes? En primer lugar tenemos a Perú, a Alaska y a Chile. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. Los grandes candidatos para este terremoto, 7-6, Alaska, Perú y Chile. Los grandes candidatos, los que experimentan más terremotos este, estos 24 años, con 7 cada uno, del 2000 al 2024. Ahora por supuesto que México, el Caribe, Centroamérica pueden generar un terremoto de esas magnitudes, también Estados Unidos también, pero tenemos en teoría menos probabilidades, pero ahorita la actividad para nosotros está interesante. Vean cómo la neblina o esa nube del Popocatepet se empieza a juntar, ¿verdad? la neblina me llamó la atención. Ok, fíjense, aunque los candidatos normalmente son Chile, Perú y Alaska, Ahorita el perremo que salió en República Dominicana, ¿qué creen? Pone en alerta el al Caribe, Centroamérica y México. ¿Sí o no, mi gente? Así es, ¿eh? hay que estar prevenidos, mi gente. Por eso yo te digo, observa la actividad. Ya hemos analizado terremotos 7.6 en México, en Centroamérica y en el Caribe recientemente. Los terremotos ahorita, siete, seis mayores han ocurrido en México. Y les digo el de Jamaica, en el 2020. En el 2020. Miren, vámonos a hacer esto. Si hablamos de, de en esta zona, miren, donde apareció el terremoto, vamos a hablar de terremotos 7.6. Vamos a hacerlo en estos 20 años. 7.6. Desde el 2000, primero de enero del 2000, ¿no? Y vamos a dibujar los terremotos 7.6 aquí en el Caribe. Nos va a salir, por, por supuesto, vamos a agarrar la Guyana y parte de Chiapas, México. Ve nada más. Esto es en 24 años. Fíjate, terremoto 7.6 hacia adelante. Ve nada más los únicos países aquí. En el Anillo del Fuego de América, incluyendo el Caribe. Fíjate qué terremoto 7.6 tenemos. Solamente 5. Y te los voy a enumerar. El Salvador. 7.6. Perdón, 7.7. En el 2001. 7.7 El Salvador. En el 2001. Voy a poner 0.1. No, vamos a poner completo. Fíjate nada más. Luego. Costa Rica, 7.6. Esto fue mi gente en el 2012. 2012. Tenemos Ecuador, 7.8. Esto fue en el 2016. Y tenemos de este lado a Chiapas, México, 8.2. En el 2017. Y tenemos más reciente, como les digo, Jamaica 77. ¿En qué año? 2020, mi gente. 2020. Ahí están los últimos terremotos, que son cinco, en esa zona donde nació o salió el pez remo. Fíjate, fíjate nada más en estos 20 años, solamente en el Caribe, un 77 en el 2020. Mire nada más, está interesante. ¿Ya vieron el rompimiento que se está dando? ¿Saben que es una falta que se rompa en el Caribe en 77 estos 24 años? De este lado, miren, de este lado, hacia Venezuela. Este lado, hacia Venezuela. Fíjense esta zona, ¿eh? Esta zona. Entonces, si el PRM nos está advirtiendo de un terremoto, la única zona en estos 24 años que falta que experimente un terremoto, por supuesto, República Dominicana, Cuba, ¿qué más? Haití, inclusive Haití en estos 24 años, Puerto Rico, Antigua Barbuda, las Islas Vírgenes, Venezuela, Colombia. Colombia, la Guyana, la Guyana, mi gente. Fíjense que el rompimiento cómo se está dando. ¿eh? El Salvador 2001, Costa Rica 2012, Ecuador 2016, México 2017 en Chiapas. Y 2020 en Jamaica. Aunque acá también Panamá, eh, aguas con Panamá. Panamá no tiene ningún terremoto 7.6, tampoco Honduras. Aunque también el rompimiento podría ser aquí, mi gente, miren, y es que aquí estaría tremendísimo, ¿no? En esta zona, fíjense, de Honduras, hacia Haití, ¿no? Y esta zona de Panamá. Esta zona de Panamá, Colombia, mi gente. Fíjense cómo esta zona tampoco ha tenido un terremoto. 7-6, ¿eh? 7-6, mi gente. Por eso te digo que los peces remos. No, no, no salen por terremotos 5, 6 ni 7. Si exactamente, ¿se acuerdan que, que yo les dije que había soñado ahorita que nos nos recuerda Eclipse que yo había soñado un terremoto 9.1. ¿Se acuerdan que les dije que soñé que iba manejando con un amigo y que pasábamos por periférico el segundo piso y veíamos una terracería? Y en ese momento sonaba el alertamiento sísmico público. Iba, iba yo manejando y mi amigo dice, acaba de sonar la alerta sísmica pública. Dicen que fue un terremoto 9.1 en la península de Yucatán. Y les dije, grábenlo. Y yo les dije, no me voy a ir nada más por mi sueño. Les dije, voy a analizarlo. Los terremotos mayores en esa zona de la península. Y sacamos un análisis de la península de Yucatán y todos los terremotos mayores a 7.6, porque dije un terremoto 9.1 en la península de Yucatán, pues de cuál fumaste, Kairos. Pero yo les dije, ese fue mi sueño. Ahora quiero interpretarlo con un análisis sísmico en esa zona. Y fíjense, después de cuánto tiempo no lo sé, déjenme, veo, a ver si tengo mi captura de pantalla. Porque hice una captura de pantalla de, es, de ese análisis. No del sueño, de un análisis ahí en la península de Yucatán. Déjame un segundito. Ok, déjame un segundito. Por aquí tengo que tener un análisis de la península de Yucatán. Ah, déjame un segundito. Y ahí salían todos estos: Panamá, Honduras, Colombia, el Caribe. Y hablábamos otra vez de estos terremotos, ¿no? Y fíjense, ahorita eh, no ha llegado un terremoto nueve y fracción. Pero ya llegó el perremo, mi gente. ¿eh? Ya llegó el perremo. Nada más déjame. Acá está, mira. Aquí está mi gente. Mira, 18 de octubre. Mira nada más, aquí está. Aquí está este. Fíjate nada más. Fíjate nada más para, para que veas que yo te digo, no solamente me dejo guiar por mis sueños, ¿no? Fíjate. Ahí está, te dije, grábalo. Te dije, grábalo, 18 de octubre del 2023 a las 21.58 horas. O sea, prácticamente mi gente, hace un mes, ahorita estamos a 27 de noviembre, o sea, para el 18 de octubre un poquito más de un mes, perdón, casi 40 días que yo te conté mi sueño y te decía, oye, yo veía un terremoto 9.1, que me decía mi amigo que en ese momento que iba yo manejando por un, un camino pedregoso abajo del segundo piso, Sonaba la alerta y me decía, dicen que fue un 9.1 en la península de Yucatán. Y aquí analizábamos esta zona, los periodos de terremotos, y nos salía un 8.8, pero escucha, aquí analizábamos terremotos eh, mayores a 7.7, pero en 123 años, ¿eh? En 123 años, y ahorita lo que te estoy mostrando, este de hoy que sale el perremo, es de, de, 20, de 24 años. Y el que te mostré eh, de mi sueño, que yo escuchaba la alerta sísmica y me decían fue un terremoto 9.1 en la península de Yucatán, te hacía un análisis de 124 años. Y salían estos terremotos, 8.8, ¿no? Que fue en Ecuador, Colombia. 1906, si no mal recuerdo, por aquí anda. Bueno, deberíamos de ir a ver ese análisis del 18 de octubre del 2023 a las 21:58. Dice, dicen, yo soñé que me sacaba la lotería. Imagínense. Imagínense nada más. Ya no lo volveríamos a ver aquí en nuestros en vivos, ¿verdad? Ya no lo volveríamos. Tenga la seguridad que si se gana la, la lotería, ya no lo veríamos acá en nuestros envíos. Ni yo estaría transmitiendo, la neta. ¿eh? Si yo me ganara la lotería, uf, vámonos de aquí. Que, si que siga temblando, ¿no? Por supuesto que si nos ganamos la lotería, eso cambiaría todo, todo, todo lo que nos rodea. Hasta nosotros cambiaríamos de persona, ¿no? Me bajaría los cachetes, ¿no? Me, me pintaría el cabello. Acá en mis entradas que ya tengo, pues acá una cirugía de, de nuevo cabello, nueva mandíbula, ¿no? Trajecito. No, 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 ni, ni te digo, ni te digo qué haría con la lotería, ¿no? Botox por todos lados, cómo no. Exactamente, exactamente. ¿Qué te digo? Yo por eso no sueño en que en que me gano la lotería porque capaz y se me cumple, mi gente. Capaz y se me se me cumple. Yo por eso ¿Qué pasó? Yo por eso no le entro a esos juegos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, por eso yo no le entro a esos juegos. ¿eh? Y muchos dicen: A ver, ¿cómo? Si eres pronosticador y, y tus datos son altamente efectivos, ¿por qué no le entras a la lotería? ¿Por qué no? No quiero ganar dinero, mi gente. No quiero ganar dinero. Por eso ni, ni pienso en eso. Ni me pasa por la mente. ¿eh? Como yo les digo, ni en sueños. Ni he soñado que alguna vez me, me he ganado la lotería, ¿no? No. ¿De verdad? Ok, bueno. Un break de todo eso, ¿no? Olvídense, mi gente. Olvídense ya. Ya no, no quiero pensar por demás en todo eso. Pero te digo, ve como aquella vez que, que yo soñaba que había un terremoto 9.1 en la península de Yucatán, fue hace 40 días. Vamos a dejarlo así. 40 días, 18 de octubre para el 27, más o menos como 40 días. Y fíjate, no aparece un terremoto 9.1, pero aparece el perremo. ¿Coincidencia? Ahí la dejamos, ¿no? Ahí la dejamos. Pero yo te digo, mi teoría más allá del perremo es decirte, mi gente, que a lo mejor el perremo. Posiblemente sí, vamos a estar en alerta en América, en el Caribe, sobre todo, porque ahí encontró el perremo. Pero las hipótesis que yo les manejo es que este perremo tal vez huyó de la actividad de Islandia. Hay que estar atentos, si no el terremoto. Ayer, en la, hoy en la madrugada, analizamos los terremotos 7-6 en Islandia, o mayores a 6-6, no recuerdo bien. Pero ojo. Puede haber aquí terremotos en esta zona del Atlántico, sobre todo Portugal, España. O, hay que estar atentos, mi gente. Hay que estar muy atentos. ¿eh? No me confío solamente que el perremo haya aparecido en el, en el Caribe. Y también de este lado de la placa de cocos, porque miren, ya, ya empezó una actividad importante nuevamente en la Galápagos. Miren, 4.9 en la triple junción región de la Galápagos. Y recuerden que eh, las costas de Ecuador también ya tuvo un 4.1. Y recuerden que también Panamá ya reaccionó a, al terremoto 7.169 que pasó en, en las Islas Marianas, junto con el 5.4 que ajustaron a 5.0 de las Islas de México. Atentos, atentos. Panamá empezó a experimentar 4.6, 4.8, 4.9, etcétera. Ahorita Ecuador, un 4.1, bueno, eso ya es tranquilito. Pero este de la Galápagos 4.9, atentos a la placa de Cocos. Y recuerden que la placa de Cocos la comparte Centroamérica y México. O sea que fíjense lo que tenemos para México: tenemos la antípoda 5.6 el día de ayer en la noche y hoy aparece el perremo en el Caribe. O sea, lo que nos faltaba, mi gente. Ahí están los animalitos, las nubes sísmicas que se vieron hoy otra vez y ya les dije, no, mi gente, ya no busque señales. Y ahí están las señales llegando. Y mira, escucha, para acabar de amolar, fíjate lo que está pasando. Vámonos al catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional. ¿Y qué crees, mi gente? Fíjate lo que nos dice el Servicio Sismológico Nacional. Agradecemos porque por primera vez leo un comunicado de este tipo. Muy pocas veces lo observo. Le damos gracias al Servicio Sismológico Nacional. Fíjate lo que dice a todos nuestros usuarios. Se les informa que la sección del catálogo de sismos se encuentra en mantenimiento. Hasta nuevo aviso. Es posible consultar solo los eventos de los últimos tres días, como máximo en nuestra sección de últimos sismos lamentamos los inconvenientes por su atención gracias servicio sismológico nacional recuerden que el año pasado en septiembre del 2022 espero no equivocarme o fue este no sí fue creo este fue este septiembre de 2023. En teoría ya se inauguró la nueva sede en Pachuca, ¿no? Sí, sí se enteraron que ya se inauguró la nueva sede alterna del Servicio Sismológico Nacional en Pachuca. En Álvaro Obregón, después de las fotos de las nubes, sonaron las alarmas. Ok, atentos. Si ¿Sí estaban enterados que ya se inauguró este año la sede del Servicio Sismológico Nacional en Hidalgo, probablemente todo esto es parte de esto, ¿no? De que se esté actualizando todo el sistema. Todo el sistema. Mira, si tú buscas acá en este lado de internet y buscas. Servicio Sismológico Nacional inaugura sede en Pachuca. Vamos a ver si nos encuentra, ¿no? En Pachuca. Acá está, miren. Acá hay unas noticias. Vean nada más. Dicen Hidalgo, sede del nuevo bastión sismológico de la UNAM. El Servicio Sismológico Nacional, vinculado al Instituto de Geofísica de la UNAM, inaugura hoy, esto fue el 14 de septiembre del 2023, por supuesto, en su centro alterno de monitoreo, el famoso CAM en Hidalgo, en Hidalgo, ajá, ok. Esta instalación actuará como espejo del Servicio Sismológico Nacional y fortalecerá la estrategia en la detección de sismos a nivel nacional. El CAM operará simultáneamente con las funciones de la sede central del sismológico en Ciudad Universitaria. Accederá a la información de cerca de 70 estaciones de la Red Sísmica Nacional y estará equipado con especialistas. Según informó José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica. Durante una conferencia de medios, Macías Vázquez explicó que, más allá de su esencial función en el monitoreo sismológico, la presencia del Servicio Sismológico Nacional en Hidalgo simboliza para la UNAM y para el desarrollo sismológico del país un nuevo eje de avance en educación e investigación. En ese lugar... Se capacitará a especialistas en el área. En el 2018, el Congreso de la Unión asignó recursos para la edificación del camp en el Estado de Hidalgo. También donó a la UNAM un terreno de 5.543 metros cuadrados y contó con el apoyo de la red sísmica mexicana. El camp está situado en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de San Agustín Tlaslaca, ¿no? Oh, sí, Tlaxiaca, perdón, municipio vecino de Pachuca Hidalgo. El inmueble posee 1.360 metros cuadrados y cuenta con el equipo necesario para iniciar operaciones. Dentro de este distrito se hallan instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Hidalgo y otro edificio perteneciente a la UNAM, específicamente del Instituto de Biotecnología Macías Vázquez, destacó la relevancia de este sitio, pues fomentará la colaboración directa con estudiantes de universidades locales. Asimismo, mencionó la posible creación de una unidad multidisciplinaria de la UNAM en este lugar. El CAMP se ubica en el Distrito de la Educación, Salud, Ciencia y Tecnología e Innovación en San Agustín Tlaxiaca, que es un municipio conurbado en la ciudad de Pachuca. Por su parte, Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, resaltó que el CAM proporcionará redundancia de información y servirá como resguardo de datos históricos desde la fundación del Servicio Sismológico Nacional allá por 1910. El centro está equipado con sistemas de soporte, servidores y un sistema de alm almacenamiento, equipamiento de usuarios y herramientas especializadas. Adicionalmente, Iglesias Mendoza destacó que las ventajas de Pachuca como sede del camp debido a su localización y conectividad. Finalmente, Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, subrayó que el CAM garantizará la continuidad de las operaciones del Servicio Sismológico Nacional en situaciones de emergencia. Además, junto con el Instituto Geofísica, proporcionará información crucial para la creación de atlas de riesgos, medidas preventivas y reglamentos de construcción. Te voy a dar este punto de vista. ¿Ustedes saben por qué el Servicio Sismológico Nacional lanzó una sede en Pachuca? Sí, mi gente. Sí, mi gente, vengo del futuro. La UNAM va a colapsar. En algún momento, en un terremoto, el Instituto de Geofísica y el Servicio Sismológico Nacional que hoy lo conocemos en la UNAM, algún día va a colapsar. Y ellos lo saben, mi gente. Y ellos lo saben, mi gente. ¿Ustedes creen que hicieron una sede alterna nada más porque se les ocurrió resguardar los datos? ¿Mm? Se va a venir abajo. Y ellos lo saben, mi gente. Ellos lo saben que se va a venir abajo. Por eso tuvieron que hacer una sede alterna. Y aquí lo dicen. Finalmente, el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres subrayó que el CAM garantizará la continuidad de las operaciones del Servicio Sismológico Nacional en situaciones de emergencia. Ojo, ojo, mi gente. Bueno, ya lo demás, ¿qué te digo? ¿No? Esto fue inaugurado en septiembre pasado, mi gente. Ahora, como yo te digo, aquí hay mucha información de valor, por supuesto. ¿Y por qué los geofísicos, por qué los maestros del Servicio Sismológico Nacional? no operan el alertamiento sísmico público como el SASMEX. ¿Por qué mi gente? Si aquí tenemos toda la capacidad, la infraestructura, etcétera, también para operar alternamente un alertamiento sísmico, ¿no? Pero bueno, es otro cantar, es otro cantar. Son muchas preguntas, ¿no? Más que respuestas tenemos muchas preguntas. Ok, entonces... Esto de lo que está ocurriendo en el catálogo puede ser parte de este proceso, ¿no? De adaptación, de reestructuración y de actualización. ¿No, mi gente? Ahí está. Por eso yo les decía, se me ha cerrado cuando los sistemas no empiezan a funcionar, ¿qué ¿Qué pasa? Nada más es a mí, ¿qué ¿Qué pasa? Están reportando un terremoto 5.1 en Panamá. Miren, estamos hablando de, les digo que estamos hablando de esta zona de, miren, ya aquí está, es correcto, miren nada más. Les digo que no necesitamos ser brujos ni medium ni contactados para saber lo que acontece. Miren, exactamente, 4.9 en Panamá, hablando de la placa de Cocos, hablando de Panamá, hablando de Ecuador de la Galápagos, del Caribe, del Perremo, etcétera. acaba de pegar un terremoto 4.9 en Panamá. En, estas, en estos últimos días, después del terremoto 7.1 en las eh, zonas de las Marianas, que fue de 7.1, 9 etc., y sus varias réplicas de 5, y que afectó a Panamá y que afectó a México, Recuerden que en esa madrugada que hicimos el seguimiento, les decía: se va a mover México porque estábamos en 18 horas de silencio sísmico. Una hora después del terremoto en las Islas Marianas, bingo, pegaban seis sensores en Pinotepa Nacional, un 4-2. Y después, días después, pegaba el 5-4 allá en la zona de los Cabos San Lucas, muy alejado, que finalmente dejaron en 5-0 y esta secuencia que hay en Panamá podemos decir que en Panamá empezó una secuencia, un enjambre de terremotos M5 después de lo que ocurrió en las Islas Marianas. Nos queda clarísimo porque antes de eso no ocurría nada en estas zonas. Bueno, pues qué les digo, fíjense toda esta energía como te digo, aquí tengo ah, ¿dónde? Aquí tengo la station monitor. Fíjate cómo llegaba este terremoto. No, no el de las Islas Marianas. Este es el terremoto que ocurría esta tarde en esta zona de, déjame un segundo, aquí ya me perdí. Este terremoto 6.6 ajustado a 6.5 en Papúa Nueva Guinea. Dice la USGS que ocurría a las 15:46 15:46 de la tarde. 3 de la tarde con 46 minutos. Eh, tiempo de la Ciudad de México. Y fíjense cómo llegaba, te voy a colocar aquí, dejamos un segundito, te voy a colocar cómo llegaba a la Ciudad de México. Mira nada más, 16.40, 4.40. ¿no? Y no es el José Luis. Vea nada más cómo llegaba el terremoto 6.5 ajustado desde Papúa Nueva Guinea. Eran las 16.40, mi gente. Tiempo de la Ciudad de México. Y el terremoto ocurría, te vuelvo a repetir, ¿dónde andamos cazando? 15.46. 15.46. Si te fijas, de 15.46 a las 16.40, pues prácticamente son una hora. Vamos a ponerle una hora. Después de una hora la Ciudad de México registraba. Ajá. Registraban los, los primeros embates de la onda sísmica de este 6.6 ajustado a 6.5 desde Papúa a Nueva Guinea y acá el, con amenaza de tsunami que luego fue cancelada. Y vean cómo nos llegaban a las 4.42, bueno, un poquito antes, sí, 4.41 nos llegaban las ondas en teoría superficiales a la Ciudad de México, a una distancia de 12.945 kilómetros. Ahora vamos a escuchar el audio que generaba esta onda sísmica en la instrumentación de la UNAM México en el componente vertical. Vamos a escuchar, solamente se graban dos segunditos aquí, de este terremoto 6.6 ajustado a 6.5, 12 945 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Vamos a ver cómo se escuchaba aquí a través del audio, ¿no? Aquí el, lo, lo vemos a través del mapa, ¿no? Y lo escuchamos aquí a través de este audio. Vamos a ver qué dicen. Así se escuchaba cómo arribaban las ondas sísmicas a la Ciudad de México. Bueno. Les digo que es una lástima que, que nada más suban dos segundos de audio, ¿verdad? Es una lástima que solamente se puedan subir esos dos segundos de audio. Recuerden que esto es lo que registran en teoría los instrumentos. Algún día, algún día que esperemos que salga un científico y que nos explique muy claramente por qué se dan esos sonidos, ¿no? ¿Qué ocurre en realidad con es, todos estos sonidos? ¿Por qué a veces se oyen esos sonidos eh, cuando viajan las ondas más lejos se oyen como si fueran unos cristales rompiéndose, etcétera? ¿No? O sea, sonidos particulares de esta actividad. Ahora, como yo te digo, aquí estamos viendo una onda sísmica arribando a la Ciudad de México, 12.945 kilómetros. Así se escucha. Pero si viajamos al Station Monitor y elegimos otra estación que no sea la Ciudad de México, elegimos una estación más cercana a Papúa Nueva Guinea. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a ver qué, dónde fue el terremoto, muy cercana de, de Bixmar. Si vamos acá, a Papua Nueva Guinea, aquí está Bixmar. Bismarck. Aquí está. Bismarck. Por ejemplo, vamos a poner esta estación que en teoría es más cercana. Aquí en Jayapura, ¿no? Jayapura, Indonesia. Miren cómo se escuchó y se ve diferente el registro de la onda sísmica. Esta estación sísmica está solamente, vamos a ver, perdón. Ajá, uh -huh. es que miren, creo que acaba de haber otro terremoto. ¿eh? Acaba de haber otro terremoto 6-0 en las Kermadesh. A ver, vamos a actualizar. Creo que ya llegó otro terremoto 6-0 en las Kermadesh, mi gente. ¿eh? Mira, me está saliendo acá otro terremoto 6-0 en las Kermadesh. Sí, ¿qué creen? ¿Qué creen, mi gente? Que acaba de haber un terremoto, creo, ¿eh? A ver, vamos a estar atentos. Aquí me sale el, el de las Papúa Guinea. A ver si alguien me confirma. A ver si alguien me confirma, tengo otro terremoto acá, miren a las 23 horas menos 6, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, a las 5. Ah, caray, pero no hay nada por acá todavía. Déjenme un segundito. Eh. Es que acá me están marcando un 6-0 en Nueva Zelanda, pero... Ah, espérame. Es que aquí dice 23 de octubre, perdón. A ver. Déjenme que me actualice. Perdón, perdón. Ok. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Aquí está, mira. Aquí está. Sí, perdón. No, no, no sé por qué me salía el otro allá. Aquí está, miren, 6.5. Ahí está, perfecto. No, no ha habido ningún terremoto. Retiro lo dicho. Aunque dejemos un segundito. Si acá fue a las 3 de la tarde más 6 horas, son 9, ¿no? Son 9, perfecto. 21 a 46. Ok, vamos a ver esta estación. Hayapura en Indonesia. A solamente 389 kilómetros de distancia. Y aquí también lamentablemente se graban solamente dos segundos. Me salía un terremoto 6, pero no sé por qué me lo colocaba ahí. Ok, escuchen este sonido diferente, ¿no? A solamente 389 kilómetros del epicentro. Ok, vamos a escucharlo. Déjeme un segundito, por acá monitoreo la actividad en tiempo real. No pasa ahorita nada. Ok, vámonos a ver acá. Sí, aquí, aquí escuchamos el clásico sonido, ¿no? Como ese golpe de tinaco, golpe de agua. No sé cómo, cómo lo describas tú. Este, si se oye tremendo este golpe del terremoto a solamente... 389 kilómetros. Escucha. Lástima, te digo que solamente se graba en dos segundos. Ahí está, ¿cómo se escuchaba? ¿Qué, qué sonido escuchas ahí? De acuerdo a tu experiencia auditiva. ¿Qué escuchas ahí? Ahorita nos vamos a escuchar ese terremoto de Panamá. Bueno, ahí está lo que se escuchaba a solamente 389 kilómetros del epicentro del 6.6 ajustado a 6.5 en Papúa Nueva Guinea, ¿no? Yo cierro los ojos y me imagino como una famosa explosión, ¿no? Una famosa explosión de una bomba atómica. Así. Uno dice tambores de guerra, ¿no? Más o menos uno dice como un latido muy fuerte, como si se llenara el sanitario. Suena como un tambor de guerra. Sí, una explosión, claro. Recuerden que la liberación de un terremoto es la liberación de energía. O más bien el rompimiento de, de la corteza terrestre se libera en energía comparado con las famosas TNTs. Uno dicen que parecen tambores. Como si golpearan un tambor y quedara vibrando. Ándale también, exactamente. Ok. También eh, me imagino cuando despegan las naves de la NASA, ¿no? Cuando despegan las famosas naves de la NASA. Bingo, 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 acaba de llegar la notificación de un sismo en el Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ver dónde se dio este sismo. Oh, my God. No hubo sensores ASMEX, mi gente. No hubo sensores ASMEX. Vamos a ver, no lo reportaron los sensores ASMEX, no. Dice el Servicio Sismológico Nacional que a las 20.45, o sea, hace 20 minutos, ocurrió un sismo magnitud 4.0 en la zona de Salina Cruz, Oaxaca, 56 kilómetros alejado de la costa, a 10 kilómetros de profundidad. Lástima que no podemos checar el catálogo ahorita, ¿eh? pero les digo. No se preocupen por el catálogo de sismos. Ahorita hay que estar prevenidos con la actividad fuerte, moderada para México, ¿no? 4.0 a las 20.45, mi gente, en Salina Cruz, Oaxaca. Ajá. Ok, perfecto. Ok. Bueno. Ok. Entonces ahí está el sonido. Un terremoto 6.5 escuchado instrumentalmente a 389 kilómetros. Ahora vamos a escuchar si una estación del Station Monitor detectó este terremoto que acaba de ocurrir 4951 en Panamá. Vámonos al mapa y vámonos a Panamá. A ver. ¿Dónde fue el terremoto? De Panamá. Aquí vamos a ver. Pues más que nada junto con la frontera de Costa Rica y en Chiriquí. Vamos a ver una estación en Chiriquí. Upa. ¿Qué creen que está esta del volcán? Está esta del volcán eh, bajo boquete, ¿no? A ver, vamos a ver esta. A ver si esta estación detectó el 4-9. Mm, creo que no, mi gente. A ver, vamos a ver. Híjole, espérenme. Vamos a ver. Aquí, a ver si... Miren, aquí está el de Kermadej, Nueva Zelanda. No sé por qué me sale este. Noviembre 27. No, que creen que no me sale. No me sale el de... A ver. Espérenme, están cargando los datos. Ahí en la zona de Chiriquí hacia adelante, hay un volcán. Vanuatu Island 5.2. No. No me sale, mi gente. Miren, me sale el, el, a las 21.46 el de Papúa Nueva Guinea hubo un terremoto 5-2 a ver dicen que hay otro 5-2 pero todavía no lo sacan acá de este lado no lo sé pero no me aparece no me aparece el de en esta zona de Panamá uh -huh. ahorita los actuales me salen este de Papua Nueva 6-5 y me sale un 5-2 en Vanuatu a las 4, hay algo medio extraño por acá. No me sale por acá, miren. Lástima, a ver, vámonos por aquí. Híjole, es que el más cercano vamos a vernos de este lado. Punto Jiménez, vamos a ver si aquí, si lo detectan. Creo que está cargando los datos. Las Islas Vírgenes, miren. Aquí está, miren, aquí sí lo. Oh, no es cierto, noviembre 25. Fíjense que, miren, miren cómo aquí sí actualiza estos datos, pero todavía no nos actualiza este terremoto 4-9. Pero fíjate, te voy a mostrar un 4-8 que ocurrió el 25 de noviembre en Panamá, en esta estación. Vamos a ver, acá está, ¿dónde anda? pero me está cargando los datos. Te voy a mostrar un terremoto 4.8 en Panamá. Acá está, el 25 de noviembre a las 12.22, tiempo universal central. Y esta estación sísmica que se llama la península de Osa Punta Arenas, así detectaba a 409 kilómetros. Ahí está la pantalla para que vean. Este terremoto parecido al que acaba de ocurrir hace unas horas o minutos. Este es de 4.8 a 409 kilómetros de distancia. Así se escuchaba. Miren, ah, caray. Este sí me deja sorprendido porque se grabó 11 segundos, mi gente. Este sí está cañón porque se graba 11 segundos, ¿eh? Escucha nada más. Vamos a ver. Esto sí me llama la atención, ¿eh? Oh, my God. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que subimos de Ecuador? ¿Cómo se escuchaban esas, esas voces de, del inframundo? ¿Se acuerdan del terremoto en Ecuador que subimos ahí en YouTube y TikTok? Es algo parecido a este. Aquí es impresionante. Miren, esto fue un terremoto parecido, pero de 4-8, el 25 de noviembre. ¿Cuándo fue 25? El sábado. Aquí tiene el horario universal 12.22, si les quitas 6 horas, fue el sábado a las 6 de la mañana, más o menos tiempo de México, sábado 25, 6 de la mañana, 48 B de esta zona de Panamá, muy cerca de donde fue ahorita el epicentro, pero este es alguien, algo parecido, escucha, 11 segundos se grabó, impresionante. Uy, se escucha, se escucha entre la mancha voraz, las pirañas, ¿no? Esos sonidos hollywoodenses que, que estamos acostumbrados a escuchar. Este sonido que están escuchando fue de un terremoto 4.8 en las costas de Panamá el sábado. 6 de la mañana. Ahorita estamos esperando a que se actualice un 4951. Pero pues no tenemos ahorita más que información de la USGS. Pues qué te digo, afortunadamente aunque este terremoto que te estoy mostrando ahorita fue de este lado de las tablas, ¿no? Me recordó a una amiga, no sé por qué. <laughs> De acá, de los Santos, creo, ¿no? A ver. Las tablas. Más o menos, ¿no? El chitre. A ver, déjame ver. Más o menos, ¿no? Es que está medio extraño aquí. Sí, mira. Fíjate, por ejemplo. Chiriquí está aquí. Donde vimos la estación, ¿no? La península de Punta Arenas. A ver, déjenme ver. De repente me norteo bien feo, ¿no? Ah, es que Chiriquí está acá por Punta Arenas, ¿no? Ah, es que Punta Arenas pertenece a Costa Rica. Punta Arenas y el Chiriquí están en la frontera de Panamá y Costa Rica. Y el otro terremoto ahorita que te digo fue acá, en el Golfo de, Golfo de Panamá, perdón, acá en todos los santos. Y este que acaba de ocurrir fue en Panamá, pero de este lado de la costa de Chiriquí y, y etcétera, ¿no? Por eso, cuando hablamos de Panamá, no quiere decir que pegó debajo de tus pies donde estés en Panamá, sino acá eh, hacia la costa de Chiriquí, ¿no? Mm. Sí, que es esta zona de Chiriquí, lo, lo más veraguas y no sé qué otras zonas, ¿no? Sí, está marcado como Chiriquí, ok. Bueno, déjenme acá, estaba aquí esto, bueno. Vamos a escucharlo otra vez, esto está impresionante ¿eh? y se grabó 11 segundos. Vuelvo a repetir, este audio que estás escuchando que registra la instrumentación, eso no quiere decir que tú lo tengas que haber escuchado, ¿eh? Porque mucha gente se confunde, piensa que lo que yo te estoy mostrando aquí lo debió haber escuchado o sentido ese día, pero oh oh, estos son los instrumentos, mi gente. Los instrumentos son más sensibles que tú y que tu ex. Vamos a escucharlo nuevamente. 11 segundos y sí está cañón, ¿eh? <laughs> Ay, mamita linda, hasta escalofrío me da a escuchar esos sonidos de los terremotos. Y eso que es un 4-8, ¿eh? Es un 4-8 y la distancia de la instrumentación está a 400... 9 kilómetros. Se oye como el famoso golpe de ariete. ¿Se ¿Sí han escuchado cuando se queda atrapado el aire en las tuberías? El famoso golpe de ariete, ahorita están diciendo como cuando abres la llave del agua, Ajá. cuando se queda el aire ahí y no tiene una respiración, se produce un famoso golpe de ariete. Empiezan a escupir las llaves, ¿no? Ok, bueno. Ahora fíjate, esto se debió haber registrado parecido con este que está aquí, aunque el que está aquí ahorita de Panamá en teoría es más lejos, mi gente. Es más lejos, eh. Ahora, vamos a ver si ya se actualizó. Ok, es que este, este, esta estación sismológica sí está en Punta Arenas, en Costa Rica pero se alcanza a escuchar este terremoto hasta acá, mira, hasta esta bahía de, de Purio, las escobas del Venado, etc. Y el otro terremoto que acaban de, de anunciar ahorita, este ocurrió aquí, miren, en Chiriqui. O sea que de aquí a acá se escucha a 11 segundos el terremoto del sábado 25 o 6 de la mañana, tiempo de México, y ahorita para que se escuche este de aquí, ¡puf! Imagínense, mi gente. Vamos a actualizar. A ver si ya se actualizó el de Panamá. Ah, miren, creo que ya está. Creo que es este. A ver. Creo que sí es este. A ver, vamos a verlo. Espero no me engañe. O, oh, o. Oh. Están cargando los datos. A ver. No. Este fue a las 12. No, el que acaba de ocurrir ahorita son las 8 menos 6 horas, 2.26, pero de la madrugada... No, oh. no, creo que este no. Este no pertenece a ese. Bueno, lástima. Ahora lo que quiero irme a escuchar... Um, vamos a ver, no. Medellín. A ver, vamos a ver en Medellín. No, no creo. Vamos a ver si en Medellín se alcanzó a escuchar este de ahorita de de Panamá que como te digo, sumale 6 horas, 20 horas. 21, 22, 23, 24, una a las 2:26 ya debería estar actualizado, pero acá no. No. No está actualizado acá a las 2:26. Lástima. Bueno, luego lo lo capturamos porque recuerda que esto se va actualizando. Quiero irme a ver cómo se escuchó la antípoda de México, mi gente. Miren, este terremoto 5.6 en la antípoda de México, ¿dónde anda? Ya lo perdí. Espérenme. Acá está. Quiero ver cómo se escuchó este terremoto 5.6 ayer a las 8.34 de la noche, antípoda directa para México. Vámonos al Océano Índico, mi gente. Espérenme. Aquí está el Océano Índico. Miren, si hay una estación sísmica casi exactamente en medio, eh, aquí miren. Fíjense, aquí nos debe salir el terremoto 5.6 de ayer, mi gente. Según la USGS, el terremoto de ayer fue a las 8 de la noche con 34 minutos, súmale 6 horas. 9, 10, 11, 12, 1 a las 2.34 de la madrugada. 2.34 de la madrugada, a ver. Déjenme ver. Vamos a ver. Híjole, ¿qué creen que no está por acá? No, nada más está aquí hasta el 25. A ver, vamos a obligarlo al 27. Debe de aparecer un 5-6, pero ¿qué creen? Oh, oh. En Ámsterdam, Newell. Híjole. Fíjense, por ejemplo, acá hay uno de noviembre 8, noviembre 8, noviembre 3. Pero no hay ninguno de hoy, noviembre. Bueno, de ayer, noviembre 26. Hoy, noviembre 27. Lástima. Está nada más el de Papúa Nueva Guinea, mi gente. 6-5, miren. Eventos 8 de noviembre. Lástima. Dice que son las las Islas Martínez. Vamos a ver otro. Acá hay otro. Otra estación sísmica. Frank Kais, vamos a ver. Aquí sí está, miren, bingo, aquí sí está el terremoto de ayer, 5.6 en el Océano Índico, que es para hoy a las 2.34 de la madrugada, tiempo universal central. Fíjense, aquí sí podemos escuchar este terremoto 5.6, tiempo de México ayer, te digo, 8 de la noche 34 minutos, tiempo universal. 2.34 de la madrugada del día siguiente, ¿no? Que es hoy 27, pero en realidad tiempo de México fue ayer. Fíjense cómo se escucha un terremoto 5.6 en la antípoda de México. Hay una distancia de 2.584 kilómetros. Uy, nada más, se, nada más se alcanzó a registrar dos segunditos. Ahí en unas islas francesas por Aux Francais. Kirgeland. Bueno, va, no me interesa ahorita la onda sísmica, ¿no? Me interesa el sonido. 5.6 en la antípoda de México. Vamos a ver cómo se escuchó este terremoto. Dos segunditos, lástima. Vamos a ver. Oh, esto se oye más como, como un sonido del vuelo de un avión, ¿no? Miren, aquí ya están las ondas, ¿no? Se escucha más como si un avión estuviera en pleno vuelo. Bueno. Y pensar que este sonido nos está avisando de un posible terremoto 5-6 a 7-6 en México los próximos 60 días. Se oye mucha interferencia. ¿eh? Bueno, mi gente, ahí está lo que podemos investigar en esta actividad. Para los que preguntan, ¿dónde salió el perremo? República Dominicana. Puerto Cristi. Ahí salió el perremo. Y pone en alerta, por supuesto, el Atlántico, el Caribe, Centroamérica, México, Ecuador, Venezuela, Colombia. Uf. Ahí está donde salió el pez remo, mi gente. El famoso pez que anuncia los terremotos y que nosotros hemos, decimos, hemos sido testigos aquí. Ya están los videos si quieres verlos en las redes sociales. Pérremo que anuncia los terremotos, ahí está, lo capturaron en Puerto Cristi, República Dominicana. El último terremoto, aquí están, 7.7 en el 2020, ¿en donde decíamos? Jamaica, 8.2 en México, 2017, Chiapas, 7.8 en Ecuador, en el 2016. 7.6 en Costa Rica en el 2012. Y 7.7 en El Salvador en el 2001. Estos son los últimos terremotos mayores a 7.6 en esa zona donde aparece el pez remo hace unas horas, hace unos días, en el Caribe y que puede poner en alerta la placa de Cocos, parte de la placa de Suramérica, que es la placa de Nazca, Ajá. y hay que estar atentos en dónde se libera el próximo terremoto, igual o mayor a 7, 6. Si de repente no se actualizan bien los, los datos en el Station Monitor, es correcto, quién sabe de repente se enreda ahí el sistema, pero bueno… ¿Qué les digo, mi gente? Ahorita aquí en vivo solamente nos pegó un 4-0 en la zona de Salina Cruz, Oaxaca. Ah, antes de que se me olvide, mi gente, mira nada más. Te digo que hay que estar atentos con esos redes spray que salieron en el Popocatépetl, mi gente. Mira lo que nos dice el Servicio Sismológico Nacional. En la madrugada hubo dos sismos. Miren. Ya tembló Morelos, mi gente. Madre mía. Este, este va a ser, este va a ser el, eh, el reporte de la madrugada. Ya tenemos otro sismo en Morelos, mi gente. Apenas acabó de actualizar a las 8 de la noche el Servicio Sismológico Nacional. ¿Y qué creen? Ya tembló Asoxiapan, Morelos, donde fue cerca del epicentro del terremoto 2017. Vean, este no les había comentado porque. Apenas se actualizó a las 8 de la noche. ¿eh? ¿Qué creen? Otro sismo para Asochiapan Morelos de 3.7 a las 15.47 de hoy, 27. 27 de noviembre a las 3 de la tarde con 47 minutos. Había una sacudida 6 kilómetros al suroeste de Asochiapan-Morelos, profundidad 5 kilómetros 3.7. ¿Alguien sintió el movimiento? ¿Qué diablos estaba haciendo a las tres? Creo que estaba comiendo, pero ahora no sentí nada. ¿eh? Otro sismo en Morelos. Esto me, me tiene desconcertado, mi gente, porque te digo: en los últimos meses, y no puedo checar ahorita, eh, ahorita no puedo checar el catálogo de sismos, pero tenlo por seguro que hace 60 días. Era el último sismo en la Ciudad de México. Y Morelos ha venido temblando seguidito. Miren, afortunadamente tengo el respaldo, mi gente. Tengo el respaldo, mira nada más. Ahorita te lo voy a mostrar. Acá afortunadamente tengo el respaldo. ¿eh? Por eso les digo que a veces cuando los sistemas se caen hay que tratar de hacer algún respaldo, pero... No sabemos cuándo ni dónde. Mira, fíjate nada más. Tenía mis datos. Morelos este 2023, 28 sismos. Con este que acabamos de actualizar, 29, mi gente. Ciudad de México, 64 sismos este año 2023. Morelos, 29. O sea, observa que este año por el terremoto pequeño que se dio en el 10 de mayo en la Ciudad de México y la secuencia sísmica que se produjo, solamente por eso la Ciudad de México hoy hasta esta fecha 27 de noviembre lleva 64 microsismos. Y Morelos lleva solamente 29 con este que acaba de ocurrir el día de hoy en la tarde. Ojo mi gente, ¿eh? aquí llevamos los datos. Y recuerda que a partir del 2017, 25 microsismos para México, 42 para Morelos, en el 2018, 23 para la Ciudad de México, 48 para Morelos, en el 2019, 42 para Ciudad de México, 28 para Morelos, en el 2020, 16 para la Ciudad de México, 19 para Morelos, en el 2021 14 para la Ciudad de México, 30 para Morelos en el 2022. 26 para Ciudad de México, 26 para Morelos, aquí empataron. Y 2023, 64 microcismos para la Ciudad de México, 29 para Morelos. Y desde hace 60 días no tiembla en la Ciudad de México. Ahora, ojo mi gente con esta actividad porque está relacionada con la actividad del Popocatépetl. Sismo número o microsismo número 29 para Morelos a Xochipan, hoy 27 de noviembre lunes a las 3 de la tarde con 47 minutos 37. Por ahí algunos que se sintieron mareados en Morelos, Puebla, Ciudad de México a esa hora, échenle la culpa a este sismo, ¿eh? Échenle la culpa a este sismo 5.0. Ahora vamos a ver si se registró en el sismograma de la Ciudad de México. Miren, aquí está el de la Ciudad de México. Es que sabes que mi gente. 15:47, ¿a qué horas fue el terremoto de Papúa? 15:46 no puede ser posible. O sea, ¿sabes qué mi gente? Este terremoto en Morelos. Se estaba dando junto con el terremoto de Papúa Nueva Guinea, casi a la misma hora, eh, casi a la misma hora, 15:47:09 y el de Papúa, mi gente, era a las 15:46:41. Increíble, pero cierto. Miren, acaba de haber, ah, ¿no? Ya que está el terremoto, déjenme veo, ok, No, olvídenlo. Te decía. Este terremoto en Asociapan Morelos 37 se da junto con estas actividades en la madrugada en el Popocatépetl. Mire nada más, ahorita vamos a ver esto. Fíjate. Realmente, realmente podemos decir que este terremoto fue cerca de San Nicolás de los Ranchos y este otro terremoto fue cerca de Tianguismanalco, donde están las dos cámaras vigilando al Popocatépetl. Solamente que este terremoto volcánico mi gente fue a las 2, 2 de la madrugada, 3.2. Dice el Servicio Sismológico Nacional que fue 16 kilómetros al oeste de San Buenaventura, Nealtita, Nealticán, Puebla. Y este de acá abajo fue a las 3:38 de la madrugada, 3.0. 16 kilómetros al suroeste de San Buenaventura, Nealticán, Puebla. Pero los podemos hacer en las conexiones de San Nicolás de los Ranchos y Tianguismanal con mi gente. Dos sismos volcanotectónicos, ¿eh? Repito, 3-2, San Nicolás de los Ranchos, para ser más exactos, y 3-0, mi gente, esto te decía que los redes spray nos avisan de actividad sísmica y volcánica. Actividad sísmica y volcánica. Se está preparando algo para el volcán Popocatépetl. Eh? Se está preparando. Y miren esas nubes en este momento en el Popocatépetl. Miren esas nubes. ¿Ya vieron esas nubes del lado izquierdo? Uy. Como que son mediasísmicas, ¿no? A ver, vamos a ver qué aparecieron esas nubes. ¿A qué horas empezaron a aparecer esas nubes? apenitas, ¿eh? miren ahí está, aquí, aquí vean estas nubecitas hueso de pescado aquí prácticamente encima del cráter, vean esas nubecitas hueso de pescado que se empezaron a formar en el cráter, ahí exactamente en la fumarola, no puedo señalarlo con el puntero porque está en segundo plano, bueno miren ahí se empezaban a formar esas pequeñas nubes extrañas, Ahí está, miren las nubes aborregadas del lado izquierdo, ¿no? ¡Ay, mamacita linda! Ahí está, miren. Oh my god. Bueno, ¿qué les digo, mi gente? Ahí está la evidencia, ¿no? espérenme ¿qué pasa, Popocatepe? Tranquilo. Ok, mi gente, ahí están las nubes, ¿eh? Que están apareciendo. Vista, esta, esta vista la tienen que tener hacia Morelos, San Nicolás de los Ranchos, ¿eh? Exactamente en esta zona donde estamos ahorita analizando las, los sismos, acá de este lado, de Morelos, San Nicolás de los Ranchos y Tianguismanalco. Ok, mi gente, bueno, fíjate: 3.2. Y 3.0 para el volcán Popocatepet. ¿Qué nos quieren decir estos sismos volcanotectónicos junto con el sismo de Morelos que está acá más abajo? Mi gente. Déjame, acá pongo el otro sismo en Morelos, azochiapan Morelos. Bueno, acá está. Bueno, acá aunque quede el ochito descuadrado, ¿no? Mire nada más. Esto fue hoy en la tarde 3.7. Recuerden que aquí está la, la famosa zona de flexión, mi gente. La zona de Morelos, Puebla, que es las faldas del volcán Popocatépetl, es la famosa zona de flexión donde se rompió el terremoto 7.1 en el 2017. O sea, quiere decir, mi gente, que el Popocatépetl se está preparando para nueva actividad. No la que estamos viendo ahorita, ¿no? De todo esto. ¿Qué nos puede decir esto? Recuérdense que los terremotos, rompimiento de la corteza terrestre, significa que el día de hoy, en la madrugada, con estos dos terremotos volcano tectónicos 3230 y esta tarde en Asochiapan hubo a, a, algún movimiento fuerte de magma, mi gente, de gases. Hacia el Popocatépetl, obviamente, obviamente mi gente, así que qué creen, que debemos estar vigilando al Popocatépetl a partir de estos eventos, ajá, porque viene una explosión en el Popocatépetl y recuerden que ya pasó los redes spray hace unos días, no, o hace una semana, déjenme ver si tengo por acá, ah no, ya no tengo los videos, no. Ya no tengo los videos, pero recuerda, ya pasaron los redes spray, ya pasó la bola de fuego que tenemos eh, altamente grabada aquí con la cámara de en la cámara de Carlos Clemente. Ahí está, ¿eh? Recuerden que tenemos ya las señales claras, ahí está la cámara de Carlos Clemente. El pasado 21 de noviembre, ¿qué, ¿qué fue? 21 fue el martes, mañana, ocho días, que aparecía la bola de fuego, mi gente. Y ahora que tenemos el perremo en el Caribe, ¿qué más les falta, mi gente? ¿Qué más les falta? Los redes spray en el Popocatépetl. Déjenme ver si acá les les consigo una fotografía de los redes spray. Déjenme un segundito. A ver si tengo una imagen de los Red spray. Tengo que tener una imagen de los Red spray. Ah, sí, aquí anda. Aquí anda mi gente. Aquí están, miren. Esto fue el 20 de noviembre. Fíjense lo que ha pasado. Ahí están las imágenes y las pruebas. Fíjense lo que ha pasado en esta última semana. Red spray. El meteoro. Porque muchos dicen no cayó Kairos. Bueno, está bien. No cayó meteoro. Si cayó meteorito. Pero bueno, no estamos eh, seguros de si cayó o no cayó. Ahí está. Si no cayó meteoro. Si cayó meteorito. Red Spray. Meteoro. Sismos volcanotectónicos. Comportamiento de animales. Pez remo. Sismos volcanotectónicos. Ahí vienen los animales. Uy, mamita linda. Va a pasar otra vez, mi gente, va a pasar otra vez. Hablando de los animalitos, ahí vienen. Ahí vienen los animalitos. Ahí está mi gente, ¿Qué, ¿qué más pruebas quieres? Déjame, déjame saco acá, hoy mamita linda. Ahí vienen los animalitos para confirmar lo que les estoy compartiendo, eh. Dicen aquellos creyentes y no creyentes. Y ahí está el perremo que aparece en el Caribe. Ahí está mi gente, las pruebas que yo tengo y lo que se está compartiendo a través de las redes sociales. Solamente hay que esperar la sacudida. Ahí están las señales que nosotros hemos analizado en otras ocasiones. Vamos a ver en dónde es el golpe en América. Recuerden que a las 10 de la noche hago corte para irme a cenar, irme a, este, a la ducha y en punto de la 1.30 venimos con la actualización. Hay sismo en Morelos y sismo en el Popocatépetl, doble sismo en el Popocatépetl. Ah, se me, me faltó decirles, todavía falta la antípoda para México, por si nos faltaba. Agrégale a esto, ¿eh? Sismos volcanotectónicos, tectónicos, perremos, red spray, bolas de fuego, antípodas. Recuerden que ya se rompió el silencio sísmico M5 en México. Ahora vamos porque se rompa el silencio sísmico 5.6 desde el 6 de octubre con la conexión hacia el 6 de diciembre. Dice en la grabación del Popocatépetl en la madrugada. Hoy se escuchó un aullido muy raro. ¿En qué cámara? ¿En qué cámara? A ver, vamos a ver. Dicen que se escuchó un aullido muy raro en el Popocatepe y que me lo enviaron en el Facebook. A ver, déjenme, trato de entrar al Facebook. Ese Facebook de repente no me manda notificaciones. ¿Cómo me enviaste el video en Facebook? Es que de repente aquí tienen un nick y en Facebook me aparece otro. Por ejemplo, aquí una vez me salía Chava. Y allá en el Facebook me salía Salvador. Entonces no doy con ustedes cuando me envían información. Y ahorita me están diciendo que me enviaron un aullido raro en el Popocatépetl, pero no nos dan información en qué cámara, a qué hora, y cómo me escriben a través de, de Facebook para... Eh, localizarlos porque, uy, les digo, me llegan muchísima, muchísima información. Me, por ejemplo, Caroline Hernández me envía invitación. Vamos a ver, Andy Estrada me envía invitación, de las que me están llegando actualmente. Elis también, Vianey Trejo, el primo Cora, el buen David Palafox, el buen Ricardo Medina, Rega, Casa Lazar, Isidoro Menéndez, el buen David Muñoz, que se parece a Carlos Hermosillo, Ángela, el buen Caleb. Y hasta ahí son los que me llegaron ahorita, los, las que me actualiza Facebook. A ver, vamos a ver si alguien me dice quién más me envió invitación. Pero no me ha llegado ninguna, a ver, vamos a ver. Oh my god. A ver si me confirman ese video, queremos pasarlo ahorita antes de que me vaya a cenar. No, luego se ponen pelucas. Acá me aparecen este rubios y en Facebook me aparecen bien morenotes. ¿Qué pasó, gente? Ya no usen los filtros, por favor, confunden a uno. Ya no usen los filtros, quiéranse un poquito. Así como Dios los trajo al mundo con la carita que les tocó. Exageran en los filtros, ¿eh? Apareció el perro remo en República Dominicana. Allá entre Cuba y República Dominicana. Estoy esperando recibir un video que me enviaron, pero pues nada. Nada, 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 nada que no. Recuerden a los amigos que no es necesario que me reenvíen la información del SASMEX, del CIRES, del Servicio Sismológico Nacional, porque eso tengo acceso inmediatamente. A ver, déjenme un segundito. Nubes sísmicas. Otros me envían información y luego la anulan. El Facebook tiene la culpa que apenas me acaba de notificar. Belinda me sigue. Uy, qué honor, Beli Belinda. Pues no, no me llega ningún video de, de los aullidos del Popocatépetl. Pues no. Bueno, mi gente, nos estamos despidiendo de este reporte extraordinario, ¿no? Y ahí está la evidencia. Como le digo, no abuse de los filtros. Otro terremoto en Papúa Nueva Guinea, 4-6. Panamá, 4-9. Indonesia, 4-5. Triple conjunción de la Galápagos, 4-9. Sandwich, 4-9. Western en China, 4-7. Central de Perú, 4-8. Papua Nueva Guinea, 6-6, ajustado a 6-5. Las islas Ryukyu, en Island, Japón. 45, Vanuatu 48, Islas Marianas 47, Curil 47, Antofagasta Chile 50, las Islas Marianas 50, Guam 49 está, está activo. Todos los M5, las Islas Marianas 50, Sándwich 50. Es lo que tenemos este 27 de noviembre. Se acaba noviembre, mi gente. Se acaba noviembre. El domingo dicen que por ahí nubes sísmicas. Antofagasta, terremoto 5.0 en Antofagasta, Chile. Esto fue tiempo del centro de la Ciudad de México a las 4.8 de la madrugada. Creo que en Chile son dos horas más, ¿no? 6 de la mañana con 8 minutos en Chile, terremoto 5.0 en Antofagasta, 61 kilómetros de profundidad. La información en la USGS. Faltan los extraterrestres, nos dicen por ahí. Fue un chillido muy feo en el Popocatépetl a las 2.19 de la madrugada. A ver, lo único que podemos tener es nuestro seguimiento. A ver, vámonos al Cairos al Bus en el seguimiento en la madrugada. Vamos a ver si a las No Uy, no, lo empecé a las 2.59, mi gente. No, lástima, no lo podemos ver en el Cairos Bus porque iniciamos nuestro seguimiento a las 259. A ver, dice María Guadalupe ya te envié el video, a ver vamos a ver. Ah, aquí está María Guadalupe. A ver, vamos a ver. A ver. Déjenme silencio acá el Popocatépetl. Ya me enviaron un video. No se escucha. No se escucha, mi estimada amiga. No, sí me enviaste el video, pero ¿qué crees que no se escucha? Oh, oh. Ya me envió el video, pero no se escucha. Las Islas Curiles, terremoto 5-3 preliminar. Mamita linda. Sí, ya me enviaron el video, pero ¿qué creen que no se escucha? Mm -mm. Miren, voy a descargar el video, lo voy a pasar en pantalla, pero ¿qué creen que no se escucha? Ah, caray, dice, lo estoy escuchando. A ver, déjame, lo paso acá en la transmisión. A lo mejor hay un error de la computadora. A ver. Este es el video que me envían, a ver. Déjenme, le pongo una pausita. Déjenme, le pongo para que yo también lo escuche. Vamos a ver. A lo mejor el sistema no lo detectaba. ¿No? Ok, si ¿sí ustedes sí lo escuchan, sí, sí, aquí me sale con que sí tiene audio. A ver. Ah, ya, 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 ya. A ah, caray, ahí va de nuevo, eh. Ahí va de nuevo, okay, perfecto, sí, 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 claro. Ok, ahí está. Ok, perfecto. Ahí se va a repetir varias veces, ¿eh? Su máquina, mi gente. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Son los animalitos inquietos en el Popocatépetl. Ahí están. Ahí están los animalitos inquietos. Por supuesto, lástima, lástima que que no lo pude grabar con un audio de mejor calidad, pero se escucha. Esto tiene una explicación sencilla. Se acuerdan que hemos compartido muchos sonidos, pero de estos pocos, ¿eh? Se acuerdan que recientemente también se escuchó uno parecido y les dije es la primera vez que yo escucho este tipo de sonidos en el Popocatépetl. Por supuesto este es el bramido podemos decir el sonido emitido eh, di, algunos dicen que son como como ciervos como venados como alces no obvio que aquí se oye como con un eco y se oye espectacular. ¿No? Unos dicen ya hasta está, que están escuchando a Godzilla, ¿no? Sí se oye un sonido tremendo. Es correcto, ¿eh? es correcto. No sé si Wen, Wecams de México haya subido este apartado. Lástima, lástima que hasta ahorita lo observé. Recuerden que las cámaras las podemos retrasar 12 horas. Ahorita ya son las 10 de la noche. Si yo regreso a ver las cámaras, nada más me van a dejar ver hasta las 10 de la mañana. Ya no de madrugada. Pero bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está el bramido de este animalito. Eso sí hay que dejarlo claro. Muy pocas veces se escuchan de esta manera. Claro. ¿Qué será mi gente? 2.18.50 marcaba el reloj de la transmisión. Bueno, mi gente. Como decimos, creyentes y no creyentes, ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia, ¿no? El hombre de las nieves, dicen que es el Chewbacca. El Goyo que se disfrazó de chubaca Goyo, ya pasó Halloween, Goyo. ¿Para qué te disfrazas ahora, Goyo? ¿No? Dicen que el Goyo se disfrazó de Chewbacca. ¿Qué creen? Boletín informativo de última hora me están diciendo que ya se comieron al pez Remo. Escuchen, le dieron... Con yuca al mensajero del mar, pero que Dios los perdone, dicen así. Se comen y refrigeran parte del perremo encontrado en la playa de Pepilo Salcedo. ¡A ah, caray! No. Ya se quemaron, ya, ya se quemaron ahora, y yo. ya se comieron medio terremoto allá en República Dominicana. Le dieron con yuca al mensajero del mar, pero que Dios los perdone. Se comen y refrigeran parte del perremo encontrado en playa de Pepillo Salcedo. Hace cuatro horas. Hace cuatro horas. <laughs> Escuchen esto. No sé por qué se oye despacito. Malas noticias, mi gente, se comieron al perremo. No sé por qué se oye muy despacito. Ah, ya sé, espérenme. Ah, con razón. Escuchen lo que dice este video, ¿eh? Le dieron con yucal, mensajera del mal, pero que Dios lo perdone. Falta de hambre. Come peje, ya no vuelve más a visitar nada. Jodan ahora. Se comieron al perremo. Le dieron con yucal, mensajera del mal, pero que Dios lo perdone. Falta de hambre. O me peje, ya no vuelven más a nada. Jodan ahora. Pues dicen, no sé si sea verdad mi gente, ¿eh? pero me está llegando un video que les digo que dicen que ya se comieron al mensajero de Dios. Le, di le dieron yuca, le dieron yuca. No, no sé si sea cierto la verdad, pero se acaban de comer un terremoto 7.6, ¿no? ¿Qué te digo mi gente? Digo, bueno, ¿qué les puedo decir? Si es comestible, si sabe rico, si no les hace daño, pues venga a su reino. Dicen que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? ¿Qué les digo? Dicen por ahí, este. Aquellas dicen, "No, que yo me tropiezo con la misma piedra y me vuelvo a levantar." Y otros dicen, "Lo que no te mata, fuerzas te da." ¿No? ¿Qué otra frase te sabes <laughs> acorde a esto? Pues bueno, ¿qué te digo, no? Eso es lo que están informando, no sabemos con certeza si sí, sí le dieron yuca al perremo, pero ahí está el video. ¿Tú te lo comerías? No, ¿qué qué pasó? Mm. No, no te digo otra cosa, pero, híjole. A veces ni sabemos lo que estamos comiendo, mi gente. Y no nos hace daño inmediatamente. Imagínate, sabrá igual que un empapelado, uno bien doradito con guacamole. ¿Qué te digo, mi gente? No, no sabemos a qué sepa. Imagínate que el perremo te sepa a sushi, ¿quiénes de aquí comen sushi? Imagínate que el perremo, si a ti te gusta el sushi, supera mejor que el sushi. ¿No? A lo mejor algunos van a ser este alérgicos al perremo, ¿no? Imagínate que te comas tú al perremo y que al siguiente día tengas como dos semanas de chorrillo. Y aparte tos y aparte estornudos, <laughs> ni te quiero decir cómo vas a acabar, no, bueno pues ahí se comenta que ya se comieron al PRM, pues no sabemos, no sabemos si les va a hacer daño, si va a ser parte de la cultura gastronómica, no, digo con estas, eh, alguien me decía hace rato, con eso de los fetiches, Con eso de los fetiches ya no sabe uno, ¿no? Exactamente. Hay unos memes, ¿no? Que decían, te comías los mocos desde chiquito y no te pasaba nada. <laughs> bueno, mi gente, pues así está esto, ¿no? Ahí está esto. ¿Qué les digo? Prácticas culinarias, ¿no? No, las, no lo sabemos, pero... Ahí está la información que está fluyendo. Por supuesto no podemos asegurar si es verdad o no es verdad. Ahí solamente montan una una foto de alguien dándole matarile al pececito Remo, pero pues no sabemos si es el mismo de que está saliendo acá de este lado, ¿no? Recuerden que todo esto a veces la gente se lo toma con humor y no es malo. A algunos no les gusta también, hay de todo en esta vida, ¿no? pero están circulando esas imágenes que ya le dieron matar y le herir el liderón, ¿a qué creen?, al PRM mi gente, al PRM. Bueno, con eso nos despedimos mi gente, ahí están las señales, está el grito escalofriante en el Popocatépetl, pues qué te digo, solamente esperar a dónde viene el golpe, ¿no?, ¿A dónde viene el golpe, mi gente? Déjenme un segundito por aquí, vamos a ver qué ocurre. Bueno, ahí está la información que está fluyendo de último momento, ¿no? Un segundito, ya perdí por acá, ya perdí por acá el sistema. Miren las nubes en el Popocatépetl en este momento, ¿no, oh, mi gente? Empiece a confesarse, mi gente. Empiece a confesarse. Dejemos un segundito. Ya estamos en vivo finalizando esto. Veintidós horas con tres minutos. Ok. Ok, pues vámonos, vámonos. Al ratito nos vemos. Recuerden que en YouTube seguimos con este seguimiento en cinco minutitos. Y vamos a ver qué ocurre en esta noche de lunes, martes 28 de noviembre. Y sí, mi gente, ya quito aquí. Gracias por la evidencia. Sonidos de los animales, bola de fuego, red spray, perremo, nubes sísmicas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, mi gente? Vean las nubes en el Popocatépetl. Si tú estás en la zona de Tianguismanalco, San Nicolás de los Ranchos, Morelos, voltea a ver el cielo. Recuerden que estamos en luna llena, perigeo y los terremotos no paran, ¿no? Hoy estuvimos cerca del 7, se quedó en 6.5, prácticamente un 6.6, pero lo dejan a 6.5. Sin embargo, nuestros números siguen altamente efectivos. Bueno, mi gente, cuídense, vámonos a cenar, buen provecho. Lástima que no estoy cerca de la playa por irme a pescar un pececito remo. Hago como cinco horas a Acapulco, ocho para Cancún. Pero pues me, mejor me voy a, a, este, a Dubái. Ya está listo mi vuelo para Dubái, así es que no me extrañen la siguiente semana, mi gente. Sobre aviso, no hay engaño, mi gente. Si no me ven por aquí una semana, estoy disfrutando de los placeres de la vida. Allá en Dubái voy a vender mis camellos porque se puso cañón la situación allá en Dubái. Voy a vender todas las posiciones que tengo en Dubái y voy a buscar otra sede. Ya no sé si irme acá al el Parque Yellowstone o ahí cerca de la falla de San Andrés. No lo sé. Voy a pensar esta semana muy seriamente en los cambios, en los próximos cambios y las buenas intenciones que tengo para el 2024. Esto está de, de locura a nivel mundial, mi gente. Así es que no me extrañen, no me extrañen. Solamente por ahí vamos a estar haciendo seguimientos casuales. Sobre todo, apliquen los protocolos de protección, mi gente. Dicen que sobre advertencia no hay engaño. Ya está el perremo, las nubes sísmicas, todo esto, la bola de fuego. Ah, no. Ya, yo nada más estoy esperando la sacudida. Y ahí están los sismos tectónicos para el Popocatepe, todo lo que ocurre en torno con los Red Spray. Cuídense mucho. Regreso a la 1.30 de la madrugada a través de TikTok y YouTube para el reporte. Corran la voz, corran la voz. ¿No? Si alguien llega en la siguiente transmisión, ¿y qué pasó, Kiobol? ¿De qué me perdí? Búscate la transmisión de hace. Unos minutos, ya hizo reporte en vivo. Obsérvala mientras ocurre algo importante. Si no, nos vemos aquí a la 1.30, ¿no? Cuídense mucho. Afortunadamente, ahorita el frente frío o número que viene, ahorita nos está dando tregua, ¿no? Está dando tregua. Ya tuvimos un friecito la semana pasada. Qué rico, ¿verdad? Bueno, ahorita los, los climas están ahí entre azul y buenas noches. De todos modos, abríguense. Abríguense, mi gente. No está por demás. Corta y queda, y como dice mi gente, hasta que la brecha de Guerrero, hasta que el Yellowstone, hasta que Islandia, hasta que la falla de San Andrés, hasta que las Islas Marianas, hasta que Nibiru nos separe. Aquí nos vemos en el próximo epicentro, porque aquí los sismos, los terremotos si sí se pueden pronosticar. Corte y queda. Cuídense, mis TikTokeros.